John F. Kennedy. From out of town, am I right? You shouldn't be here. If I had my life. I don't know whether Oswald was the man who did it. You'll figure out the rest when you get there. You see, the past doesn't want to be changed. When you're close to changing something, you feel it push back. Last thing you can say about killing a man is that it's brave. Mr. Emerson, this is Miss Dunhill. This is starting up. When rules are broken, there's a price. Price must be paid. Something's right. CIA's pulling the trigger. What do we do now? Then you kill Oswald. Everything you say is a lie. James Franco, J.J. Abrams y Stephen King se aliaron para traer una de las producciones más interesantes, increíbles y bien hechas que hemos estado viendo últimamente. Estamos hablando de 11-22-63, que es un título un poco tramposo y difícil de recordar, pero muy bueno. Si les gustó JFK y esas películas de conspiracionismo, les va a encantar este producto que no solo romancea con repetir la historia, sino cambiar el acontecimiento de los sucesos para salvar la vida del presidente JFK. Y está basado en una novela de Stephen King que él escribió con un nivel de detalle y de investigación que realmente solo se ve en el periodismo investigativo, lo cual les tiene que sonar un poquito por Spotlight. Pero en este caso vemos que la investigación de King ha ido a lugares realmente que mucha gente consideraba improbables, que mucha gente no sabía cómo tomar y llegó al punto de saberse los precios de las cosas en esos tiempos, así de detallista ha sido King. Aclamado como uno de los mejores libros de Stephen King, yo creo que es La Torre Oscura, pero ¿quién soy para discutir con él? Bueno, es que este libro ha sido construido en cuanto a trama y en cuanto a todas las partes técnicas de lo que es escribir, ha sido hecho de una manera tan soberbia que realmente el libro no solo atrae a los usuales lectores de King, sino que también atrae a nuevos lectores que no están acostumbrados a leer libros de terror y por eso es nombrado uno de los mejores libros de Stephen King. Dentro de lo que es el departamento de actuación, tenemos al nominado al Oscar James Franco, Sara Gadón, George MacKay, Chris Cooper y Josh Duhamel, que se acordó que sabe actuar. Así es, Kike, yo creo que es la primera vez que está actuando en su vida Josh Duhamel en esta producción, porque realmente lo hace tan bien y te vende tan bien su personaje. Es genial y realmente te hace olvidar todo lo que hizo en esos papelones llamados Transformer. Jonathan Demme, el director de Filadelfia y de El Silencio de los Inocentes, estaba vinculado a esta producción, pero ha habido varias discusiones con Stephen King. Al final nunca no se pusieron de acuerdo y no sabían cómo llevarlo adelante. Y vino al rescate J.J. Abrams, que ha trabajado también en revitalizar Star Trek, así que sabe lo que está haciendo. Y bueno, esta es una gran obra de suspenso que atrae tanto a los fanáticos de King como a los más, ¿cómo podemos decir esto? Los más afanados. Teoristas de conspiración, que realmente es, sí, conspiracionistas que están buscando todo el tiempo algo que tomar y que agarrar. Bueno, esta es la clase de producción que ustedes quieren ver porque realmente funciona en muchos sentidos, especialmente para aquellos que ven ojos por todas partes. Gente como yo que anda revisando todas las fotos de Lee Harvey Oswald, viendo si las sombras concuerdan y ese tipo de obsesiones les va a encantar. Además de que maneja cierto nivel de ciencia ficción que no se está viendo últimamente y que en cuanto a lo que es el viaje en el tiempo y lo que también es el romance, lo mantiene bastante sencillo como para no distraernos en el asunto y sí poder estar absorbiendo lo que ha sido la historia del asesinato de JFK o John F. Kennedy. Un dato de trivia, el 23 de noviembre del año 63, un evento grande de la historia para la ciencia ficción ha quedado opacado por el asesinato de Kennedy y era el estreno de la serie original de Doctor Who. Ah, sí, es el 23, ¿no ves? Sí. Y bueno, también en la misma fecha, el 22-11, pero del 89 en esta ocasión, fue estrenada la película Volver al Futuro 2, lo cual está haciendo como esa fecha un poco especial en lo que es el viaje en el tiempo. Y otro dato interesante que está pasando con esto es que la encargada del diseño de producción, Carol Spear, está siendo totalmente aclamada incluso por aquellos que han odiado este producto debido al trabajo casi impecable que ha hecho para retratar a los años 60. Ahí lo tienen, lo recomendamos.